Amigos de Zona MLC, ¿cómo están? Yo soy Carla Contreras y ya traigo toda la información acerca del mundo del deporte, porque fíjense que apenas el año pasado se disputaba la final del fútbol mexicano entre las Águilas del América, que ya sabemos que perdieron, y los Rayados del Monterrey, quienes deberían de estar entre celebraciones y muy contentos, pero el que no ha podido estar así debido a un video que se hizo viral fue el jugador de los Rayados, Jesús Gallardo. Él se hizo viral por un videíto en el que celebraba y se burlaba de las Águilas del América con un cántico que aprendió bastante bien de la barra del Pumas, del equipo al cual pertenecía, y precisamente en un Twitter de la Federación Mexicana de Fútbol se dio a conocer de manera oficial que el jugador está siendo investigado por estos cantos que se consideran homofóbicos hacia sus amigos del conjunto del América. Pero bueno, más información, y hablando del América también, el Nido ya se prepara con billetera y todo para ver quiénes serán los refuerzos, porque falta apenas una semana para el Clausura 2020, y bueno, el América siempre se caracteriza por tener unas bombas de refuerzos. Sin embargo, hasta el momento solo se han escuchado dos nombres: Luis Fuentes confirmado y Alonso Escobosa. Por ahí no están tan contentos la afición porque en el nombre no suena tan llamativo. Sin embargo, por ahí sale el líder Bruno Valdés y defiende y dice: el América siempre se caracteriza por tener hombres que pueden defender el título. Entonces el defensor paraguayo dice que todavía puede llegar alguien, también lo confirman las Águilas del América, están por ahí esperando un refuercito más. Vamos a ver qué es lo que sucede, ya que pues falta poquito tiempo para que arranque nuevamente el fútbol mexicano, que ya lo esperamos. Y fíjense que hablando de al Monterrey y hablando precisamente de este fútbol, pues todavía se encuentran algunos dimes y diretes entre el turco Mohamed, lo que sucedió por allá en el Mundial de Clubes cuando le tocó enfrentarse o medirse ante el Liverpool, donde también se enfrascó en algo acalorado el turco Mohamed ante el técnico alemán. Dicen por ahí que el técnico alemán pedía y pedía tarjetas amarillas, y en cuanto al turco le tocó la oportunidad, el otro le sacaba la lengua cual niño chiquito y empezaron a tener por ahí algunas discusiones acaloradas. Dice el turco: yo en inglés pierdo la cordura, traté de aguantarlo lo más posible, pero este hombre me faltó tanto al respeto que le recordé hasta su mamá. Eso fue lo que pasó. Dio por ahí algunas entrevistas y dijo que después del juego ahí quedó la cosa. Turco, hay que recordar que hay que tener la sangre bien fría en esos momentos, y solamente en el terreno de juego pues hay que pensarle bien las cosas. Hasta aquí la información el día de hoy. Yo soy Carla Contreras, ayúdenme a compartir. Hasta luego, amigos de Zona MLC.